Muy buen día, amigos, amigas de La Revuelta. Sean bienvenidos todas y todos a este nuevo capítulo en la edición número 14 de La Revuelta junto a Yerko Pablo en un país, en un Chile bien convulsionado, con robos de computadores, con carabineros pidiendo disculpas a través del Mercurio, además de eso con perdonazos gigantes, con otra gente que se apropia de un dinero que no le corresponde por el bono que daban por el COVID. Nada, un país bastante lleno de marchas, manifestaciones, de nazi, de rechazo, de apruebo, de manifestaciones en la plaza y tal. Estamos llenos de actividad, estamos a 2 semanas de una fecha histórica en el país y damos la bienvenida a nuestro compañero Yerko Pablo. Muy buen día, compañero Yerko Pablo, ¿cómo estás? Buen día, compañero Emilio. Sí, pues, convulsionada la semana, harto movimiento, marchas del rechazo, Plaza Italia nuevamente tomada con un montón de gente ahí manifestándose, haciendo barricadas, rayando nuevamente, ¿sí? Así es que sí, nos toca una semana bastante interesante, negro, bastante interesante. Oye, no queda nada para el plebiscito. Oye, esta semana se conmemoró la fecha de los primeros saltos al torniquete, que son emblemáticas, que en algún minuto seguramente va a haber tal vez una estatua o algo a esos cabros y esas cabras que dijeron, oye, no nos suban esto, ya estamos hasta acá. Recuerda el año 2019 cómo estaba el liceo de aplicación, todo cercado, las chiquillas del Carmela peleando, los cabros de la aplicación pidiéndole carné para pasar a la clase, estaban con los overoles, los de Limba, toda la pelea que dieron. Es bien, bien potente ese momento. Potente, los secundarios ahí, potente. O sea, sí, yo creo que bueno, es una generación distinta a la nuestra que como hablamos en algún minuto, le dio un poco la pasada, la Concertación, para que gobernara, para ver qué ocurría. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió y las generaciones nuevas no están dispuestas a mantener, digamos, el orden que está establecido hasta ahora, por lo menos. Así que me parece súper bien, me parece bien que haya partido por ahí. Muchas de las cosas y las revueltas a nivel histórico aparecen desde los secundarios también. Y es bien entretenido, a mí me gusta porque habla de un país más solidario, un país que de alguna manera unos jóvenes que se dan cuenta de la cagada que está quedando, de cómo están viviendo sus viejos, de cómo están viviendo sus congéneres. Y bueno, y la indignación ciudadana, que de alguna manera hay que pensar también que el secundario puede protestar. En cambio, el trabajador, la trabajadora, es un poquito más difícil que tengan el tiempo y digamos, la disponibilidad para poder ir al centro y apoyar las marchas también. Así oye, que es bien, hay harto homenaje hacia ellos, hay harto respeto también a esos momentos, donde yo tengo el recuerdo del año pasado haberlo vivido de lejos, no los vi directamente, pero sí todas las noches veía a los cabros saltando, a los pacos sacándoles la cresta, la persecución, esta militarización de los colegios, el cierre de algunos colegios, pensar en la cantidad de cabros que estuvieron asustados con la persecución que hubo también. No sé si te recuerdas el año pasado que hubo alguna persecución al 07, pero también a una persecución a los dirigentes estudiantiles, claro, que los fueron a amenazar las casas. No solo en Santiago, que también esta mecha prendió por todo Chile, la toma de los establecimientos en algún momento. A una adolescente, ¿te acordáis? Secuestraron a una de las dirigentes. Sí, bien desde su bien casa. Potente todo eso. Oye, y qué bueno que no le pasó nada, porque en el fondo se supo inmediatamente. O sea, las redes sociales ardieron al tiro en cuanto fueron a buscar a este dirigente a la casa, y al final no le pasó nada, menos mal. No estamos en tiempos de dictadura, aunque parece que a mucha gente, particularmente a los que se visten de verde, güey, se les olvida. Oye, Yerko, estamos a 18, o sea, estamos casi a 18, 12 de octubre hoy, nuestro episodio número 14. Saludos al Fuox, a nuestro compañero ahí que hace la edición también de este podcast. Muchas y gracias, también, Fuox. Saludos a los cabros de Aurea Ediciones Chile. Mira, tengo otro libro acá, Yerko Pablo, que es Experimento Génesis. De lo nuevo, me llegó lo último de Aurea Ediciones para tenerlo en la casa. Entonces tenemos Experimento Génesis de Aurea Ediciones Chile de Luis Trujillo. Es una novela de ciencia ficción, ¿cachai? Perfecto. Me gustan mucho las portadas de los chiquillos de Aurea. Asumo que todavía no termináis el libro, ¿no? No, este todavía no lo empiezo. Ni siquiera lo empiezo. Ni siquiera lo he empezado. Me llegó solo estos días. Mira, me llegó ese, Simbir. ¿Qué será eso? Génesis, me llegó, cachapo, mira esto, Chiloé Zombie. Wow. ¿Qué tal? Y me llegó Canciones Macabras para Aullar a la Luna. Wow. No, increíble. ¿Cachai? Aquí tengo uno. Tenemos a los chiquillos de Aura Ediciones Chile, ahí tengo un montón de otros libros que los vamos a ir mostrando, que vamos a hacer un par de concursos en las redes sociales. Oye, negro, pero hay que endulzar la vida también, ¿o no? Oye, ¿cómo endulzamos la vida, Yerko Pablo? No sé, yo creo que la mejor manera es
con miel de apico la lonqueno, ¿no? ¿Ah? Oye, mientras se lee un librito, usted cucharea la miel, así, cuchareándola. Oye, la miel de palma está exquisita, además, para repostería, le puede poner ahí a las masitas dulces que hacen en el horno, no sé, pues hay hartas maneras de manejar el tema de la miel. Recuerden siempre, no la pongan en agua hirviendo, porque si no pierden las propiedades. Yo lo voy a repetir siempre, porque esa cuestión es muy importante. Me quedo grabado. Saludos al Claudio y a la Yeri ahí, que son los gestores de Apícola Lonquén, y nada, pues están haciendo tremenda pega. Tienen cremas, tienen miel, tienen propóleo, no sé, tienen varias cosas más. Que he hecho, yo tengo una cremita acá en casa de las que hacen los cabros, y nada, excelente, excelente calidad, excelente servicio. Excelente calidad total, pues, absolutamente. Oye, Yerko Pablo, bueno, uno es Aurea Ediciones Chile, el otro es Apícola Lonquén, y también estamos acá saliendo con los chiquillos de Puente Alto Despertó, en @ Puente Alto Despertó, y también visiten la página www.puentealtodespertó.cl, donde estamos haciendo todo este desarrollo, donde además de eso estamos levantando medios de comunicación en la zona sur de Santiago, así que nada, pues estamos haciendo la pega. Pues, y haciendo entrevistas también, hoy día tuvimos la segunda, ¿ah? ¿Eh? Oye, tenemos una segunda entrevista con Nicolás Grau, que estuvo tremendo. Él es uno de los economistas que trabaja con el Frente Amplio, estuvo parte del proyecto de la Bea Sánchez, y nada, fue bien entretenida la conversa, la verdad, con él. Interesante, futbolero el amigo. Bien. Futbolero. Pero también la tiene muy clara, y me parece una súper buena forma de contar y de expresar. Él, bueno, es un académico, y nos contó un poco también cómo ve el mundo desde este ser economista de la izquierda. Sí, pues. Sí, es bien, sí, particular bien. La visión. Así que sí, así que nada, en la semana la vamos a estar lanzando ahí para que la escuchen, el miércoles, jueves, por ahí debería estar saliendo esa conversación, que estamos ahora editando este capítulo de La Revuelta, y además en paralelo se edita el otro. Entonces va ahí saliendo de a poquito, vamos a estar tirando nueva carne a la parrilla ahí en las redes de la Ahí nuestro amigo Fox tiene mucha pega, así que un abrazo gigante para Fox. Sí, vos. Aguante con la productora FUM, con FUM 88. Oye, Yerko Pablo, estamos con una cantidad de temas dando vuelta, con una cantidad de cosas que han pasado esta semana. Por ejemplo, no sé si viste las imágenes de este teniente coronel, teniente comandante, ¿cómo era? No me recuerdo. Que está rondando ahí por la casa de la fiscal Chong y lo descubre en la PDI. Sí, vi todo, porque además está grabado desde la GoPro del Paco, si no me equivoco, ¿no? Del teniente. Sí. No sé, yo cada vez a Carabinero lo encuentro más impresentable, negro. O sea, aparte que esta cuestión ya es neta y lisa y llanamente narco, pues, weón, mafiosa. Eso de andar amenazando a la fiscal, digno de Pablo Escobar, pues, weón. Bueno, yo creo que Pablo Escobar, él pone la bomba y listo, ¿cachai? Pues acá no, acá se hacen estas amenazas. ¿Leíste la amenaza o no? Probablemente tal, a mí me dio susto igual. O sea, leí, es que no es la misma. No, la carta que le llega se la entregan dos personas al hijo de la fiscal. Ah, ya. En su casa. Okay. Alguien llega, toca el timbre. Hola, mira, dejamos esto, no sé qué cosa. No estoy seguro si hay un intermediario, pero le llega directo al hijo. Y el hijo le hace llegar. Ah, ok. Ahora, lo que pasa con este teniente, comandante, coronel, qué raro estos cargos, bueno, no sé, con este carabinero. Freddy Vergara se llama, ese es el nombre. Con Freddy Vergara, es que él lo pillan merodeando la casa de ella, donde vive. Lo pilla un PDI. Ahora, ahí me surgen varias dudas del dibujo. Primero, ¿por qué se libera la cámara de él? ¿O quién la libera? Yo no supe quién lo liberó. Yo tampoco, a lo mejor en Carabinero hay algún topo que está soltando información de repente. No sé cómo se liberó y no sé quién liberó, el primero que liberó esa imagen. Y lo segundo, que en el video, no sé si tú lo ves, en algún minuto lo está fiscalizando PDI, que PDI tampoco es santo de mi devoción, pero por lo menos entre ellos no se tienen mucha buena, por lo menos en mi imaginario. Sí, yo también he escuchado que no hay mucha buena entre Carabinero y PDI. Es mi imaginario, eso entonces me da un poquito más de buena espina. Igual le tengo mal a los PDI por todo lo que han hecho, si tampoco lo hicieron bien después de la revuelta. Hicieron una cantidad de atropelías. Pero bueno, cuando lo está fiscalizando, el carabinero tiene la pistola, perdón, el PDI tiene la pistola en el cinto, tiene la mano ahí tomada, le pide que se baje, no sé de cosas. Él le dice que es, no, yo soy funcionario público. Ya, me parece trucho. Sí, los pacos hasta para pedir agua te pasan la placa, weón. Sí, cuando te suben a la micro te sacan la placa, te dicen, no, yo soy carabinero, por favor, paso gratis, oye, yo paso gratis, soy carabinero. La sacan para todo y no la sacan en ese minuto. La tifa, ¿te acordás que sacaban la tifa también ahí? Pero esa tifa es de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Identificación, ah, ya, okay. Fuerza Aérea.
tarjeta, siempre... la tica es la de los carabineros. Ah, la tica, ya. Porque siempre como que han tenido privilegios con ese tipo de identificaciones los carabineros. Po. Como que no les podía hacer entonces, nada. Son... Me llama la atención que en este minuto que lo paran, no diga que es pago. Porque tú le decís hola y dices, oye, soy carabinero. Yo, entonces, eso es claro, porque está haciendo algo raro con negro. O sea, si le encanta identificarse como pago, puede ser también. Es rara la cuestión, porque es verdad lo que tú decís. Siempre se identifican como carabineros y en este caso no. Yo creo que eso da cuenta de que probablemente este sujeto sabía perfectamente dónde estaba y que no podía estar ahí. ¿Cachai? O sea, primero le pregunta como tres veces, el otro dice, no, es que soy funcionario público. Y el PDI le dice, muchos somos funcionarios públicos, pero ¿dónde trabaja? Y ahí le dice, soy funcionario de carabinero. Y ahí le explica que soy de transporte, no sé. Sí. Oye, pero lo otro raro, negro, es que el PDI le pregunta qué estaba haciendo por ahí. Y él dice, no, mira, yo vi un ñuño, aquí se me empezó a hablar. Pero después la declaración que hace Freddy Vergara, ¿cierto? Comenta un tema de la moto, que la tenía mal y que andaba buscando un taller. Entonces es súper extraño, porque ¿por qué no le dijo eso el PDI, cachai? Entonces no, a mí me huele súper raro, porque en el fondo tanto cantinfleo, digamos, para una cuestión que es clara, te pillan en un lugar donde no debía estar. Si estáis de buena fe ahí, no tenéis ni una cosa que ocultar, creo yo. Pero sin embargo, ahora, aquí parece que hay cosas que están. Hay otro dato ocultas. Del tema que me llama la atención. Primero que vais con casco, cachai, porque lo toma, lo sube y está con casco y pasa una patrulla de carabineros por la avenida y los pacos como que lo saludan y este levanta la mano. Entonces también me parece insólito que te reconozca una patrulla que está ahí con casco arriba de una moto con un PDI y que salude a la persona. Sí, ¿cachai? No, se no, ve cuando no. El paco levanta la mano. Yo lo miré, lo vi y digo, ya, a ver qué pasa, algo, ¿todos sabían que el loco estaba ahí? Pues yo creo, si no se mandan solos, pues, ¿cachai? Estas operaciones se hacen de a varios. Sí, no, es súper rara lo que pasó aquí con el Paco. A mí me parece que es una institución que ya no puede estar más en el suelo. Está pidiendo a grito una reformulación completa. Ahora yo no sé si la clase política tiene el poder para poder hacerla, ¿cachai? O sea, estamos hablando de una reformulación de carabineros hace bastante tiempo. Y para ser sincero, yo creo que en democracia nunca se le puso el cascabel al gato con el tema tampoco. Las Fuerzas Armadas se han mandado solas todo este tiempo. Nunca hemos tenido poder político para poder ponerla en rienda. Y cuando se podría haber tenido, no se hizo, ¿cachai? Porque en este minuto las instituciones están todas por el suelo. O sea, ¿qué poder político puede tener? No solo hablo de Piñera, sino que hablo de la institución presidencial, que Piñera se ha encargado de denostarla, pero cada vez que abre la boca, porque este bueno, la autoridad del cargo, el garbo del cargo, como que todas esas cuestiones le quedan grandes, como sus ternos, ¿cachai? La República, entonces, la República, ¿no? Estos tipos son, no sé. Ya, pero bueno, más allá de eso, que me da un poco de rabia, porque igual uno, siendo tan decimonónico como uno mira los símbolos patrios, como que uno tiene cierta onda con la presidencia, particularmente porque yo recuerdo que al presidente Aylwin, cuando salió, todos lo respetábamos mucho, porque bueno, fue el primer presidente en democracia que tuvo uno, ¿cachai? Entonces el cargo tuvo cierta bueno, la república, respetar la república, lo que representa ser parte de un conglomerado país en este caso, y sentir validado los símbolos. Claro. A mí me parece que todo lo que hace lo denosta la investidura. Claro. Entonces al denostar la investidura, al denostar la república, en el fondo todavía menos poder tenemos, ¿cierto?, para poder cambiar la institución de manera radical desde adentro. Yo espero que esto se logre en algún minuto, pero la pregunta, negro, ¿quién lo va a hacer? ¿Cachai? ¿Quién lo va a hacer? Difícil. ¿A quién ponís si no está Rosas ahí? Hay que recordarle a la audiencia, todo el generalato se tuvo que ir por el tema de las platas que se robaron los carabineros, que dicho sea de paso, es la institución que más plata ha robado en este país. ¿Cachai? Yo creo que después de los 30 Pinochet. Mil millones. Después de los 30 Pinochet. Mil. No, ni siquiera Pinochet robó tanto, ¿cachai? Los López. ¿Cómo se llama? Luis López. ¿Cómo se llama? Manuel López, ¿no? Luis López, no me acuerdo cómo se llama Pinochet. Tenía varios nombres, pero sí, pues ni él robó tanto. Entonces, chuta, oye, es complicada la situación. Hiciste una mención a algo que hace un minuto que dijiste, las instituciones están en el suelo, la institucionalidad está en el suelo. Yo también lo creo, hay muy pocas instituciones hoy día creíbles, creo que son los bomberos los que pueden quedar, la Cruz Roja, las instituciones que se han levantado después de la revuelta social, por ejemplo, la brigada de apoyo, de ayuda en las calles, hoy día la institución... Los hospitales, las instituciones de las ollas comunes, pero son bien sectorizadas y bien barriales, bien pequeñitas, no son macro organizaciones como las nuevas, por lo menos. Dentro de eso, los bomberos calzan en el perfil. Todos seguimos
le pasan muy pocas cosas malas a los bomberos, casi siempre los queremos. Ahora, si uno se pone a escarbar, igual encuentra algún ropa sucia adentro. De todas maneras. ¿Cachai? Porque supongo. Hay plata perdida, ¿cachai? Sí. Hay cuarteles como el de Puente Alto que después del terremoto nunca más se reparó, ¿cachai? No sé, varias cosas. Nosotros tenemos amigos bomberos, más de alguna vez lo hemos conversado con ellos, ¿cachai? Pero dentro de eso hay una institución que a mí que me llama, que cada vez que lo puedo lo comento, y me llama mucho la atención, que está ahí calladita, con mucho miedo a que se las pideen, que son las iglesias. Tal vez una que otra iglesia en los barrios populares levantó ollas comunes, están haciendo un trabajo bien sectorizado, bien quitado de bulla, con los obispos en mutis, porque yo creo que si hoy día hablan, el 18 arden todas. Es que sabes que igual es bien distinto lo que pasa. A ver, el mundo evangélico es muy, muy heterogéneo también. O sea, tiene gente de muy ligada a RN, por ejemplo. Mega pruebo y mega rechazo. Mega rechazo. Tenéis todo este tema que hubo también ahí con las plata al interior de esta iglesia evangélica ahí en el centro, la catedral evangélica. Y no sé, pues, hay elementos de la iglesia evangélica que están bastante también en el suelo. Pero la iglesia evangélica en particular, la de barrio, hay que decir que le quitó totalmente el papel y el protagonismo a la iglesia católica dentro de los sectores populares. O sea, la iglesia de verdad evangélica es un centro donde la gente se conecta, se conoce, hacen comunidad, cantan, bailan, etcétera. O sea, es un lugar que tiene cierta legitimidad todavía dentro del espacio de las poblaciones propiamente tal. Hacen ollas comunes, hacen comedores solidarios. Hacen actividad, sí. Apoyan mucho a su gente. Ahí donde no ha estado la iglesia católica, ha estado la iglesia evangélica. No hay que olvidar que los evangélicos tienen una tremenda presencia en la cárcel, ¿cierto? En rehabilitación de drogadictos. O sea, están donde la persona que sufre, un poquito siguiendo el mandato de Jesucristo. No es que yo sea fan de la iglesia evangélica, sí, pero quiero decir que han hecho una pega importante de trabajo con las clases populares que, de alguna manera, la iglesia católica dejó de lado después de la venida de la democracia. Y se le hace sentir a la iglesia esta elitización de la misma, ¿cachai? Creo que durante mucho tiempo perdió mucha gente en las clases populares y en las clases medias, y se mantuvo cierto catolicismo importante entre las clases altas, lo que significó que la iglesia de alguna manera se aburguesó. O sea, la iglesia pasó a ser, cierto, el Opus Dei, los legionarios de Cristo, y ellos fueron de alguna manera los que se metieron dentro del poder en la época recién pasada, digamos. Que lo perdieron. Oye, por supuesto, con los casos de abuso sexual, que son lisa y llanamente impresentables, que no hay que olvidar que fueron casos de abuso sexual que ocurrieron a los cuicos, porque a los pobres nadie los pescó, ¿cierto? Tuvo que venir un tipo cuico como yo, como Hamilton, ¿cierto? A decir, oye, a nosotros nos pasó, ¿cachai? Porque en Chile no se escuchan las clases populares, pero lo cierto es que yo tengo la duda de si no hubiese sido cuico, si esto no hubiese pasado en el bosque, yo creo que no hubiera pasado ni una cuestión con la iglesia católica tampoco. ¿Cachai? Oye, tengo varias cosas que decir. Una, primero, es bien llamativo esto, lo que tú dices, claro, como la iglesia evangélica ha tomado parte en las clases bajas, y la clase de la iglesia que conocimos en los 70, en los 80 tal vez, llegó a un tope, no siguió avanzando, y hoy día están callan pim, claro. Pum, pim, porque si no nos queman todo. ¿Te acuerdas que el año pasado sacaron el Cristo ahí de la iglesia de República, cachai? Oh, sí. Y la Divina Providencia, ¿sí? Estaba toda rayada. Sí, pues, ¿cachai? Entonces. Qué atroz, qué flight, te dicen los. La única iglesia que ilumina es la que arde. Ese es el rayado, sí, que había. Sí, oye, pero dicho esto, yo creo que comenté en una revuelta también, pues que sí, hay todavía la iglesia de la Victoria, sigue teniendo legitimidad dentro del pueblo. Dentro de la comunidad de la Victoria propiamente tal, de hecho están así que fueron a las manifestaciones con una cruz, sí, ¿cachai? Cantando las canciones de iglesia. Hay una pega de barrio, una pega territorial, sí, o sea, tú reconoces el territorio y respetas el territorio, ¿cachai? Entonces, bueno, ahora esa pega también la dejó de lado en cierto modo la iglesia tradicional, y también la tomaron otros, pues los narcos, sí. La están tomando otros, es hacer barrio, es hacer el narco hoy día para otras cosas que, claro, la iglesia antes hacía, actividades sociocomunitarias, por ejemplo. Oye, y también los partidos políticos de izquierda, pues. Sí, oye, lo sí, que nos perdieron. Comentaba, por ejemplo, Nicolás Grau del Frente Amplio, que en general es izquierda más de izquierda, no estar muy representada en las clases populares. Y es súper como paradójico, porque al final el trabajo gigante y bien hecho que hizo la UDI
con Pablo Longueira a la cabeza, de meterse en las poblaciones, de penetrar con el discurso de la derecha propiamente tal, fue un trabajo que, fíjate, en un margen de 10, 15 años transformó a la UDI en el partido más votado del país, ¿cachai? Sí, con el 20%. Y el PS, el PC, o sea, de verdad, que son los partidos obreros, ¿cachai? Partidos que están, partidos de clase, podríamos decir, el PS y el PC, dejaron total, absolutamente tiradas las poblaciones. Yo no sé por qué. Ah, no, a lo mejor no pudieron organizarse, es muy difícil en una de esas meterse en las poblaciones, yo no tengo idea, pero a mí me llama la atención que en esta época, cierto, reciente, tú ibas a la población y encontrabas más tipos de la UDI que personas del PC. Sí. Y oye, no hay que olvidarse también que la DC también tiene un trabajo gigante en poblaciones previo al golpe militar, ¿cachai? Entonces todos, sí, me tocó conversar con varias dirigentes sociales de derecha. Quiero retrotraerme a la jugada ayer, Pablo, a dos momentos que hablaste. Primero, si uno cae en la cárcel, lo mejor es irse con los evangélicos, pues ahí tiene una protección bien potente, los locos son poderosos dentro de la iglesia, perdón, dentro de la cárcel. Y otra cosa, cuando hablaba de los casos de pedofilia, de abuso, Barrio Altino, cuando estaba terminando la universidad, entrevisté al cura Tato. Me acuerdo. Me fui a meter a Colina 2. No sé. Como me demoré como 5 horas en llegar a la cárcel. Me registraron entero. Yo tenía el pelo largo en ese tiempo. Me desarmaron el móvil, no sé qué cosa. Y lo que me llamó la atención es entrar con el cura Tato. Es que era un cura muy. Hablaba como estos curas con ese timbre muy raro que tienen. Entre. Sin ser peyorativo, como homosexual y no homosexual. ¿Has cachado que es un timbre bien particular? Bien finito. Como finito. Blanco, era muy blanco él, muy, muy de una tez muy bien cuidada, que me llamó mucho la atención, ¿cachai? Muy blanquito, muy afeitadito así, ¿cachai? Y cuando lo saludé, con una mano muy pequeñita y con ese saludo de medio lado, así como, así nomás. No me dio la mano, me saludó así, me dio los dedos, ¿cachai? Así como que así. Sí, vos, como así, como de raro. Es un saludo así de lado. Y me llamó la atención esa vez que yo te lo hice comentario a ti, que habían varias mujeres de su séquito que no creían en todo lo que se había comprobado de él. En ese minuto él estaba enfermo, tenía una enfermedad degenerativa, no sí, recuerdo el nombre. Estaba muy mal. Y habían varias mujeres de su séquito con sus hijas. Y las hijas eran menores de edad, todas de 12, 14 años, deben haber ido unas 3 o 4. Y estaban sentadas al lado de él y él le hacía cariño, era muy freak la imagen, muy freak, muy sí, muy rara, muy, o sea, rara, era como un ofrecimiento, ¿cachai? O sea, tú me como contaste, yo lo encontré lo más insólito del mundo, o sea, loco, yo de verdad, cuando hablo estas cosas con algunos católicos, como que entro a chocar en algunas cosas, pero yo creo, negro, que acercar a cualquier niño a un cura en este minuto es un riesgo. Meter, sí, un niño a un colegio de iglesia es un riesgo, ¿cachai? Y hasta que la iglesia no muestre efectivamente un comportamiento a la altura de la institución que se supone que es, yo creo que, y no me refiero a esto con que no pasen estos casos, porque estos casos podrían pasar. El tema es que la iglesia acá encubrió, el tema es que la iglesia acá no solo encubrió, ocultó también la información, ¿sí? No se hizo justicia en gran medida, o no se ha hecho justicia en gran medida gracias al poder que tiene detrás la iglesia y a la iglesia misma. Entonces acá, sí, estamos hablando de una institución que está en el suelo, no solo por los casos de pedofilia, sino que porque cuando estos casos aparecen, la iglesia actúa como han actuado toda la clase de poder negro, hace lo mismo, loco. Te cambian al fiscal, acá qué hacen, agarran al cura, lo cambian de lado, se quedan todo con los documentos y los testimonios y era, dentro, ¿cachai? Era. La gente no va a los tribunales civiles a denunciar las prácticas pedófilas de los curas. Pues no avanzáis tampoco, no avanzáis. Sí, claro. Es tema muerto, ¿cachai? Oye, solo quiero cerrar ese pedazo de historia que te acabo de contar con que no me acuerdo qué cátedra lo di. Di para una cátedra y lo hice con un compañero, con el Francisco Alfaro. Y hicimos un reportaje bien extenso porque pudimos estar con él, era algo que no recibía nadie, entonces yo llegué por otro cura, fue todo un proceso. Y entregamos nuestro trabajo, nos sacamos, no sé, ponte un 6, un 6-2, bueno, bastante buena nota para hacer un reportaje, ¿cachai? Y una semana después, o dos semanas después, salió un reportaje extenso en el Mercurio, en La Tercera, con todo lo que habíamos puesto nosotros, pero contado de otra forma. No. Y nuestro profesor era editor de ese lugar, de La Tercera. ¡Oh, qué feo, negro! ¡Qué feo!
Chuta, sí. Oye, pero nunca no es la primera vez que escucho que un profesor le quita los trabajos a los alumnos. Eso es algo que lamentablemente... Nunca lo pudimos comprobar, pero eran nuestros datos. O sea, estaban todos nuestros datos y nada más. Por entonces, último, tú que te has puesto el 7, dice uno. Sí, bueno, esa era mi historia con el curatato particularmente. Yerko Pablo, fiscal Chonk, nada, me parece aberrante. Primero la amenaza, estuve mirando lo que ella hizo, me parece de una pulcritud extraordinaria, muy, muy bueno, de muy buena forma. Y me parece que la institución, para bien o para mal, tiene que funcionar bien. Para los que me parece que están bien enjuiciados y los que no, ¿cachai? Creo que tiene que funcionar de esa manera. Y de una forma sola rigurosa. Manera, ojalá. Rigurosamente. Claro, de esa manera, de una forma rigurosa, ¿cachai? Lo dije muy mal recién, da lo mismo eso. Ahora me expliqué bien. De una forma rigurosa. Gracias, Yerko, por la palabra, por haberlo dicho bien. Me parece que lo hizo bastante, bastante bien y la han atacado de todas formas. Primero le atacan en la calle, en la casa. Moreira sale a hablar en la semana. Que Moreira. Si una fiscal tiene opinión política, dijo, esto era normal lo que pasaba, la amenaza. Sí. Y él lo normalizó. Es chistoso porque este Moreira, pero no solo él, sino que toda esta derecha recalcitrante considera que cualquier juicio respecto de uniformados es un tema político, ¿cachai? Cuando aquí el tema es neta y absolutamente criminal. O sea, está acá en entredicho, ¿cierto? Lo que podría haber ocurrido respecto de un carabinero que bota o tira a una persona o ayuda a caer, ¿cierto? Una persona y que quede en estado grave. Entonces, eso es el tema nomás. ¿Para qué le metís política acá? Si no se trata de ser de derecha o izquierda, que un carabinero presuntamente podría haber cometido un delito. Eso es todo. Pero para Moreira, ¿cierto? Cualquier cosa que huela a meter a un milico a la cárcel o a un funcionario carabinero a la cárcel es una cuestión política, porque la izquierda son todos malos. Y todos los que están en contra de los milicos son de izquierda, porque los comunistas son así, ¿cachai? Entonces, esa manera de pensar me carga, me parece complicado. Moreira dijo que no debía andar llorando. Eso dijo textual. No, y lo que es grave, negro, disculpa, es que normaliza una situación que es total y completamente no normalizable, que es que está ahí en un país donde se amenaza a un ente del poder judicial. O sea, no. Oye, pero aparte la particularidad es que no es, o sea, claro, la amenaza es personal a Chonk, pero no está amenazando solo a Chonk, está amenazándolo a todos. Sí. Es bien llamativo. Aparte que Moreira le debe mucho al poder judicial, pues. Bueno, es que eso iba a comentar, que se hace este comentario que es sin llorar y bla bla. Y el ex fiscal Gajardo dice, bueno, ¿Qué me puede decir él de no llorar si estuvo los últimos 2 años en fiscalía llorando para que le rajaran las penas? Claro, pues. Y al final se lo hicieron, ¿cachai? En vez de haber hecho lo que correspondía, le hicieron pagar un poco de plata y listo, que para esta gente pagar esa plata, loco, no es nada. Así, oye, es como 25 solo como millones, dato, una cuestión así. Solo como dato, estamos persiguiendo desde la producción a fiscal Gajardo. Oh, para tenerlo la Roberta, lo estamos persiguiendo. Qué entretenido. Oye, a Gajardo y a Daza, ¿o no? Puta, sí, vos, estaría bueno, también, ahí estamos, estaría bueno, ciudadano inteligente. Estamos haciendo un desarrollo ahí con la Angélica, que está en producción con nosotros haciendo. Mira, imagínate, ya somos 4 trabajando en la revuelta. Sí. 4, 2 auspiciadores, está vamos para adelante, Yerko Pablo. Somos 5. No, pues ahí está Fox, nosotros 2 y la Angélica. Y la Angélica, sí. Ahí estamos los 4. Ah, ya, súper. Oye, Yerko Pablo, particular lo de la fiscal, tenemos que pasar a otro tema ya. Hay una cosa que yo te quería hacer un comentario, que era el lavado de imagen que empezó esta semana el Mercurio con el carabinero este que bota al chico con Antonio Niki, lo bota al río, diciendo esta semana en el Mercurio que él nunca lo quiso empujar, uh-huh, que él le pediría disculpas si estuviese delante de él. Es un lavado bien conocido y connotado. Además de eso, quiero comentar algo sobre sobre la Tercera, porque esta entrevista sale en el Mercurio. La Tercera en la semana... un multichoque en Victoria, en el sur de del país. Un choque de muchos autos. Donde falleció un par de ex carabineros que estaban prestando declaración en el caso de Catrillanca. Pero además de eso, la particularidad es que la Tercera levanta la noticia por un camión quemado, se produce este choque. ¿Ya? Y después tiene que rectificar la noticia porque nunca fue eso, fue un choque por alcance, no fue un camión quemado, pero la primera noticia que saca la Tercera es, y ahí la dejó. Oh, un camión y queda este multichoque, y claro, uno se queda con esa noticia, ponen una semilla, la siembran y la dejan ahí.
Después tienen que rectificar tres veces la noticia. Igual, hasta llegar a la noticia original. Eso de los camiones quemados y todo, yo creo que hay mucha gente que no, más allá de la versión oficial y de lo que digan los medios, todo el mundo sabe, o en general por lo que yo he visto y huelo, digamos, en la opinión pública, que todo lo que pasa con los mapuches y los camiones quemados es bien extraño, ¿cachai? No se sabe bien, hay casos que están más o menos ya documentados respecto de ciertos fraudes y relacionados con estos camiones, quemados, y en realidad uno tiene todo el derecho a dudar cuando la cosa es así, pues, ¿cachai? O sea, yo creo que por más que traten de arreglar esto, yo creo que es bien difícil que logren lavarle la imagen o denostar más todavía a los mapuches que están allá peleando, ¿cierto? Oye, ¿cachaste que, bueno, una de las peticiones de los camioneros fue que los camiones quemados tenía que el Estado pagarlos completamente? Sí, pues, sí. Sí, bueno, esta semana se hizo la promulgación de la ley y esta semana hubo 15 camiones quemados. Ah, al toque. Mira, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compañero, con los camiones? Sospechosa la weá, como dice Bombo Fica. Oye, sí, deberíamos poner el bombo ahí. Deberíamos tener apretarle un botón y que salga Bombo Fica diciendo eso. Oye, volviendo al tema del carabinero, yo quiero decir algo que puede sonar medio impopular, pero yo tiendo a empatizar con el Paco, de a pie, ¿cachai? Paco chico, 22 años. O sea, cabro chico, hay que decir también que lo que pasa con carabineros no es en ningún caso culpa de los pelados que andan pegándole a la gente, o sea, aquí hay responsabilidades institucionales detrás de esta cuestión que, para variar, no están pagando ningún coste criminal respecto al tema. O sea, aquí esto va a terminar en este cabro, probablemente le terminaron la carrera al cabro. O sea, y ojo, que no estoy diciendo que no se lo merezca. Lo que a mí me parece es que no es extraño que él se sienta mal por haber hecho lo que hizo. O sea, yo de alguna manera puedo creerle. Pero tiendo a pensar acá que centrarse también en el cabro nomás es como injusto, porque acá tenéis toda una institucionalidad que está apoyada incluso por el gobierno. Si es que el gobierno le ha dado espaldarazos cada atrocidad que sabemos de carabineros, el gobierno solamente tiene palabras de elogio y de apoyo hacia la institución. Una institución que de alguna manera es responsable de 4 informes de distintas entidades respecto de derechos humanos, donde uno podría decir, o sea, mira, podéis ser muy de derecha, ¿me entendí? Pero hay cosas que son. O sea, aquí. Y, sí, y no las puedes negar, están ahí. Están ahí, ¿cachai? O sea, yo entiendo que hay un 8% de pinochetistas, que es imposible que esta cuestión la vayan a ver desde una perspectiva muy distinta, porque en realidad tiene una visión súper, con súper poco abierta e información nueva. Pero la verdad es que cuando tenéis 4 informes de fuentes diferentes, lo más razonable es que uno piense, pucha, algo de verdad tiene que haber acá, ¿cachai? Entonces, estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sabemos que están acreditadas, que pasan en carabineros, no son responsabilidad del pelado de a pie, ¿cachai? A los pelados prácticamente los obligan a estar en Plaza Italia en el sentido de que les dan bonos para que vayan, ¿cachai? Hay carabineros que no duermen, loco, hay una situación bastante precaria respecto al tema. Y más encima ocurren estas cagadas y se criminaliza al sujeto en particular, y carabineros apunta una versión que va en esa línea también. O sea, acá la institución no tiene la culpa de nada, el sujeto tiene en última instancia la culpa de todo. Y eso me parece complicado también. Y ahí trataron todos de mentir, de ser llamado ese mismo día para que se ponga a este chico, al Anthony, como un delincuente que estaba en persecución. Después sale Carabineros diciendo que está detenido. Después sale la defensora de la niñez diciendo que no puede estar detenido porque nunca lo tomaron. Nunca lo tomaron, claro. ¿Cachai? Entonces, no, si mentira tras mentira. Porque además ni siquiera terrible. Hay información así. Es mentira, weón. Los weones mienten, ¿cachai? Oye, y dentro de eso lo degradan por la cámara, entre comillas. Vamos a ponerle GoPro, pero no sé qué cámara es, porque claro, hemos pensado que estas cámaras son todas GoPro, pero no es así, no. Porque los pacos tienen cámaras Motorola. No son GoPro, sí, son particularmente. Y tienen un tremendo error con las cámaras Motorola también, porque las cámaras deberían ser selladas sin que el Paco la pudiera intervenir. Se pueden intervenir, se pueden mandar los videos por WhatsApp. Bueno, es terrible. Tienen ahí un cacho de la puta madre con las Motorola. Y hay todo un tema con las Motorola también, de cómo fue la licitación, ¿cachai? Hay unas cosas bien ahí oscuronas con el tema de Motorola y carabineros. Que podemos hablar en otro capítulo de eso, pero degradan al carabinero por andar con una cámara que no correspondía, y que lo entendemos, y sale durante esta semana hablando la abogada de él, que es una falta menor, entonces que ellos van a apelar a que no lo saquen de la fila. Claro. Entonces, siempre el hilo se corta por lo más delgado. Por lo más delgado, claramente, sobre todo en un país como este, donde la justicia funciona para algunos y no para todos, pues, ¿cachai? No, terrible. Sí. Y hablando de eso, pónsele tú por negro.
Es el link, sí, pero te das cuenta que para hablar de estas cosas podés ir así como en una... Increciendo, weón, porque Ponce Leroux, bueno, ahí el ejemplo claro de cómo la justicia funciona para algunos y para otros no. No, pero espérate, como si fuera increciendo, podríamos poner antes los que pusieron los 500 lucas entre medio. Ah, verdad, pues, sí, pues. Sí, pues en un país fraudulento como este, obviamente que también hay gente fraudulenta dentro de la galla, pues. Y hubo una... como 270 mil personas, parece que 270 mil personas que no me acuerdo, pero era un número grande de personas que recibieron el bono de las 500 lucas sin tener sin cumplir con los requisitos para pa obtenerlo. Muchos de ellos empleados públicos, tengo entendido. Sí. Y yo te digo, Neto, o sea, cuando una cuestión así tiene tanto error, la política pública fue hecha de una manera, pero total y absolutamente desprolija. O sea, poniendo un adjetivo bonito, ¿cierto? Para decir en el fondo que no son capaces de entregar un puto bono, ¿cachai? O sea, el mejor de los el gobierno de los mejores no puede entregar un miserable bono de manera decente, ¿cachai? ¿Cómo van a hacer otras cosas? Digo, no pueden hacer un bono, güey, le estamos pidiendo que manejen el país, güey. No pueden hacer una cosa tan simple como entregarle 500 lucas con criterios claros y bien medibles a unas personas, ¿cachai? O sea, oye, pedir que te paguen, todas esas cosas puede ser difícil, pero entregar debería ser muy fácil. Sí. Entregarla. Ahí está. Listo. Sí, entregarla. Bueno, y por otro lado, eso lo hicieron mal. No, y por otro lado, esta gente balsa que pide 500 lucas en circunstancias en las cuales lo que necesitamos es que la gente ojalá no sea así, po. Porque ¿sabéis qué pasa, Negro? Cuando tú veis que la elite funciona así, roba como Piñera, ¿cachai? Onda, evade como Piñera, cuando te das cuenta que todos estos tipos que están allá roban, que les dan clases de ética, que les dan perdonazos, ¿cachai? Obviamente la galla se siente autorizada para hacer lo mismo, ¿cachai? Y entonces, claro, ahí surgen los mails de estas personas que hablábamos de antes, ¿cachai? Fuera de la cámara, ¿cierto? Estas personas que dicen, oye, ya, ok, yo hice esto, entonces espero mis clases de ética como represalia respecto a este tema. Entonces, si tú te das cuenta, es grave la situación porque yo no quiero un país de flaites, loco. No quiero un país de flaites. Uno mensaje que decían, ya listo, si la cagué, pero les pago mis 14 lucas, lo mismo que Ponce Leroux en proporción. Claro, sí, po. Sí, entonces, porque... sí, o sea, nos dejan. ¿Sabes cuál es el problema, Negro? Que tienen razón, weón. Y que uno puede empatizar con la manera en la cual estos sujetos están pensando la situación. El problema es cuando lo miráis desde una perspectiva general valórica y tú decís que eso no es aceptable, weón. Porque yo encuentro que no podían darte cagando al fisco con 500 lucas. Yo entiendo que otros lo hacen y que eso de alguna manera a ti te da como cierta autorización para hacerlo. Porque es muy injusto que lo hagan algunos y tú no, ¿cachai? Alguna vez que te toque, pero no. Es una cierta recuperación del capital, en cierto modo. Estoy recuperando mi plata, sí, eso estoy haciendo. Pero yo no puedo estar más en desacuerdo con hacerlo. Ahora, entiendo que si alguien lo necesitaba, ya, perfecto. Pero yo sé que muchas de estas personas tenían... No habían perdido su trabajo, ¿cachai? Estaban bastante... No voy a decir bien, pero había gente en la cual podía gastar esa plata. A mí, en lo personal, encuentro que es éticamente reprobable y es parte de lo que nos hemos estado convirtiendo gracias a la manera en la cual este país se ha ido desarrollando. Oye, pero recordemos que las medidas del gobierno han sido nefastas. O sea, los 5 o 6 meses... Yo hacía... Recuerdo al carnet COVID que nos iban a dar en abril, ¿te acordás? Para poder decir, aquí está mi carnet, no sé cosa. Yo hoy día... Yerko, yo hoy día veo el tema de los permisos que aún se tienen que pedir. Me tocó salir de Santiago esta semana, tuve que pedir para acá. Y todo se puede truquear, todo es fraudulento, todo está mal hecho, todo. No hay ninguna información fiable. Me pasó que la página decía algo, el Paco decía otra cosa y la persona que me fiscalizaba decía otra. Oye, si te vas más arriba, Belolio dice una cosa, ¿cachai? Paris dice otra. O sea, esto es cuestión de capitán Apache. O sea, el nivel de inoperancia... O sea, yo estuve aquí en un control sanitario central de Santiago esta semana y el viernes y estuve mirando ahí antes de poder ir a arriesgarme a pasar, donde decía no, que pasen nomás, que pasen todos, no hay problema si están entrando. Y yo decía, ya está bien, está bien, voy a pasar, pero no me parece correcto nomás, po. Sí, po. ¿Cachai? No está bien la forma. Yo presenté un permiso, tenía no sé qué cosa, hoy ya tengo un permiso de prensa, también puedo pasar. Pero en general, el protocolo está muy mal armado e instaurado, ¿cachai? Y está muy mal hecho. Desde la forma de obtener los bonos, ¿cachai? Hasta hoy día, ¿cómo tenés que hacer los trámites? Sí. O sea, no sé qué trámites tengo que hacer. Y sabéis que lo que a mí más me preocupa de esto es que un país que se va degradando en lo moral, ¿cachai? Es un país que es incapaz de hacer una sociedad decente, Negro.
Sí, ese es el problema. O sea, cuando tenemos esta debacle institucional que está aparejada de esta debacle moral, donde ya no hay respeto, entre comillas, ¿cierto?, por las personas, es cosa de ver cómo te acordás en Puente Alto una vez amarraron a una profesora, por ejemplo. Sí, ¿te acordás en un colegio acá? Uno escucha historias durante... por ejemplo, lo que ocurre con ciertos papás que van a increpar a las profesoras o profesores cuando les ponen una mala nota o le llaman la atención a los hijos. O sea, fíjate que de ahí para abajo, o sea, estamos en un nivel tal de descomposición moral, encuentro yo, con una relatividad máxima en términos de los valores, que no es que esté mal, pero es que loco, o sea, no, está mal, ¿sí? Pero encuentro que no se puede hacer una sociedad sin esos elementos básicos, y yo creo que la cómo han llevado, ¿cierto?, esta sociedad, nuestras clases dirigentes no ha de alguna manera transformado en una sociedad que mira el robo, que mira la falta de respeto de manera casi como algo natural y normal. O sea, el mundo de los vivos, negro, ¿cachai? El mundo del vivo. ¿Pero qué hacemos cuando, claro, el mundo de los vivos, y en este mundo nuevo debería ser un mundo de cooperativo, no un mundo de los vivos? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando Ponce Lerú, con todo lo que hizo con Sokimich, Mitch, que es un operador político, que todos le deben favores, y le pasó boleta a casi todo? Pero claro, estaba en la nómina del PPD, por negro. Era militante Sokimich Mitch del PPD. Entonces, de hecho, que claro, que levanta esta empresa, que en dictadura, no sé. Bueno, listo, avanza el dibujo. Y hoy día le dicen, no, pague 60 millones de dólares menos. No son 60 lucas. ¿Cachai? Son 60 palos verdes menos, que con eso podríamos financiar varias cosas en el país, pero digo, desde un par de plebiscitos para adelante, pero digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué hacemos con ese tipo de perdonazos, cachai? Es bien difícil mientras siga estando esta gente en el poder, por negro, porque imagínate, tú has escuchado a algún líder político, a Heraldo Muñoz, por ejemplo, ¿sí? O a Elizalde del PS, ¿sí? O a alguien de la DC, Matías Walker, no sé, diciendo algo respecto de esto. Yo lo único que escuché en el Congreso fue a... ¿Cómo se llama este diputado? Por la zona sur. Diputado de Fuente Amplio, se llama... Por la zona sur, ¿sí? Es que lata. Pero él dijo cosas bastante interesantes, por ejemplo, que le gustaría que Ponce Lerú estuviera vendiendo jugo afuera de La Vega porque sabe que de esa manera pagaría con cárcel, ¿cachai? Afuera del GAM, dijo. Afuera del GAM. Karim. El diputado Karim, que tiene un espacio que se llama... la cuenta pública, que lo estamos pololeando, sería fantástico, Karim, me encanta. Entonces, claro, estas cuestiones le hacen muy mal a Chile en el sentido moral, loco. Si Ponce Lerú debería estar en cana, debería estar preso, loco, preso, ¿cachai? Y no pagando 3 millones de dólares por empresas cacas que a él le dieron como 160 millones de dólares, así, o por lo bajo. Es negocio redondo igual. Negocio redondo. Acá te puedes coludir, loco, y no pasa nada, ¿cachai? Sería un gran empresariado. El confort, los pollos, todos los supermercados, las farmacias, sí. todo. O lo otro que pasa con estos oligopolios de telecomunicaciones, Entel y Movistar, por ejemplo, BTR, ¿cachai? Sí, cuando llegó WOM empezaron a bajar los precios. Sí, recién. ¿Cachai? O sea, eso es lo que hace la competencia. Cuando hay competencia funciona bien el asunto, pero si no, no. Y en Chile. Oye, Entel dijo que tenía respaldo de todos los correos del Minsal. Ah, grande. Entel está aquí. Entel está aquí. Marca el 1, 2, 3. Me encantaban los reclaves de Entel, bueno, eran súper buenos. Yo quedé acá con las cancioncitas de Entel, me las sé todas. ¿Y cachaste eso de WOM que después contrató las mismas cabras y hizo el comercial al revés? Sí, pues, sí. Y manso golpe que le puso WOM. Manso golpe, pues. Estuvo muy buena esa de WOM. Oye, sí, Jerko, tenemos un montón de cosas todavía que hablar y nos quedan unos 20 minutos. Mira, poquito, 20, 25 minutos. Se nos ha pasado muy rápido esta conversa en La Revuelta, episodio 14, la opinión de los C3. Jerko Pablo, dentro de todo esto, en la semana, como yo abrí esta conversa, dije que habían muchas cosas, que habían pasado muchas cosas. Y hay una particularidad: Marcha del Rechazo. La miraste, ¿no? Vi fotos de la Marcha del Rechazo, no vi la marcha. Yo vi un par de videos. ¿Cuánta gente convocó la Marcha del Rechazo, negro? No sé, pero convoca como 200 personas en promedio una Marcha del Rechazo. Es que yo vi, por lo que hicieron, lo que decían los medios, eran 15.000, ¿cachai? Mentira, probablemente. Pero sí, hablaban de 15.000 personas. Estoy cachado que siempre está como la versión de los organizadores y la versión de los carabineros.
En este caso, en el medio que revisé, solamente estaba la versión de los organizadores. Cosa rara. Oye, pero ¿qué medio dijo 15.000, weón? No me acuerdo qué medio fue. Creo que lo vi en Bio Bio. Pero no estoy seguro. Puede ser Bio Bio, no, ADN, no, o cooperativa. Nunca fue eso. Es absolutamente mentira. Mentira, totalmente. No, mentira, sí. O sea, hoy día ni las de la prueba están juntando a esa gente. Sí, po. O sea, porque está todo el mundo medio. De hecho, hay manifestaciones que son masivas, pero en auto, caravanas de la prueba gigantes. Sí. En Puente Alto se hicieron varias, en Conchalí, en Peñalolén hoy día se hicieron muchas. Con trencito allá en Peñalolén, ¿cachai? Pero 15.000, ¿no? Estáis locos. O sea, sí. No, ni son 15.000. Bueno, eso dijeron los organizadores de la marcha, por lo menos. A mí, bueno, hay algunas cosas que decir, ¿cierto? Me parece estupendo que hagan marcha las personas del rechazo. Creo que es una buena manera. Sí, tienen manera que manifestarse. Y se manifiestan. Vivimos en el mismo país. Y al mismo tiempo creo que hacen una tremenda de buena contrapropaganda hacia el rechazo mismo, ¿cachai? O sea, gente con poleras de Pinochet, gente con haciendo alusiones al con símbolos nazis, o con un antisemitismo declarado, y elementos que van como en esa línea, que se repiten un poco, porque si te acordás de las marchas anteriores que hemos visto de esta gente, aparecen con indumentaria militar, con bastones para pegarle a la gente, etc. Son muy chapitas. En el fondo, mira, yo creo que mucha gente del rechazo no está en esa, ¿sí? Pero muchas personas sí, y son los que al final las fotos muestran. Entonces, no te hace bien tener una marcha con una persona que tiene una foto Pinocho. Eso en ningún caso. O sea, ¿dónde generáis más adeptos con esa cuestión? Es imposible. Entonces, probablemente el rechazo alcance el 8 o 9%. Ojalá, bueno, depende de cuánta gente vote. Yo le doy hasta un 20% al rechazo en general. Entiendo que no todas las personas que están por el rechazo son nazis y pinochetistas, o sea, entiendo que no, ¿cachai? Pero sí hay una gran, no sé si mayoría, pero una gran parte de la fuerza del rechazo que está en esa y que muestra estos símbolos de manera, digamos, como si fuera muy normal en oye, los tiempos bandera, que corren. Banderas confederadas, a mí solo me faltó una bandera del Ku Klux Klan o algo así. Sí, sí. Porque se mezcla como el antirracismo, o sea, como el racismo, se mezcla la homofobia, son los mismos, ¿no? Banderas pro Trump también habían, ¿sí? Sí, norteamericanas. Estaban pidiendo también en algunos lienzos la libertad a los presos políticos militares. Presos políticos militares. No sé, loco, o sea. Yo escucho a esta gente, a ese tipo de votante del rechazo, y me parece muy, muy, muy raro. O sea, es como que no la puedes creer. Y hablando de esto, pasó una cosa muy chistosa en la semana. Pues yo estaba escuchando, hay un programa que escucho yo que se llama El Mostrador en la Clave, donde está el Fernando Paulsen. Y el Fernando Paulsen empieza a hablar de algo del rechazo, pero en vez de decir rechazo, dice retraso, ¿cachai? ¡Oh! Fernando Paulsen, y sabéis que la carcajada, weón, así, porque estaba con la gente del mostrador, y yo estaba acá con la Andrea escuchando, oye, nos cagamos de la risa, porque dijo rechazo, retraso, po. Y sabéis que Fernando Paulsen cuando alguien, estaba rojo, así como pidiendo. Cuando alguien del Parlamento le dijo Van Rieselberga. Van Rieselberga, po. Creo que fue Pepe Out. Pepe Out dijo Van Rieselberga. Oye, pero Fernando Paulsen no es la primera vez que le pasa algo por el estilo. ¿Tú te acordás que se mandó un tremendo condoro también con Longueira cuando le dijo que él no había votado, que él no estaba inscrito para los registros electorales en tolerancia cero? ¿Te acordás? Tuve que salir a pedir disculpas. Ahora, en este caso en particular, yo no escuché que Fernando Paulsen pidiera disculpas. Pero igual tiene que cuidarse de las cosas que le salió del alma decirle rechazo. Como dicen por ahí, el subconsciente habló. El subconsciente habló, porque además todos conocemos a Fernando Paulsen, ¿no? Él es mucho más ligado a los movimientos de la Concertación, ¿cierto? De los que pelearon contra la dictadura. No sé ahora en qué estará políticamente, pero claramente es mucho más de izquierda que de derecha, digamos. Oye, Yerko Pablo. Quiero hacer una mención, o sea, quiero contarte algo que leí. El momento que el botan al chico al río, el chico cae, pasan unos segundos, unos minutos, y la particularidad que te lo había comentado la semana anterior es que el chico que cae es de la U, participa en la barra de abajo, acá en Puente Alto, es de Puente Alto, uh-huh. En el sector bajo de Mena se hizo un campeonato de fútbol el fin de semana anterior para juntar recursos para él con la barra de la U.
Pero la particularidad es que pudo venir el chico que lo salvó, el primero que llega, que es un chico de Colo Colo, identificado con la barra, con toda su familia de la barra, y que es el primero que lo salva, o sea, el primero que le presta auxilio en ese momento, y pudo estar con su indumentaria de Colo Colo en un sector que no podía estar con nada de Colo Colo, en Bajo de Mena, que me parece un momentazo para pa demostrar o para cachar que el entendimiento de lo que se está peleando o de la lucha que se hace. Y dentro de eso, él dio una entrevista en La Voz de los que Sobran, el chico que le dicen Micha, que hace trabajo comunitario, trabajo social, ayuda a la gente en situación de calle, un cabro bien esforzado que trabaja de nochero, ¿cachai? El Micha. Es la única entrevista que dio, no pescó nadie más. Habló con La Voz de los que Sobran. Y dentro de eso hay varias cosas que me llaman la atención, pero hay una que es cuando él es religioso, por lo que entiendo, porque se tira a rescatarlo. Pues. Él también se tira esos 7 metros, para abajo, por el costado, pues, bueno. ¿Cachai? Wow. Viste que está en la ladera del río, el guano se tiene que saltar y se tuvo que tirar. Po. Claro. Y dice que él se encomendó a Dios, po, que lo que uno que pedía es que no se le quebraran las piernas cuando saltara esos 7 metros para abajo. Po, weón. Y porque él cuenta ahí en la entrevista que tiene unos fierros en las piernas. Pero él, no sé si se descolgó o se refaló por la laderita, ¿cachai? Es bien emocionante la entrevista en términos de lo que le provoca a él, lo que le pasó. De cuando le preguntan si él fue, los compañeros de la pega, porque le cachaban que andaba con la misma ropa cuando llega a ducharse y esas cosas. Pero él dice, lo que rescate, porque te lo quiero contar, es el tema de la persona. Él lo único que pensaba era rescatarlo porque él estaba boca abajo en el agua. No, se hubiera muerto, ¿cachai? Si él no hubiera llegado, probablemente. Claro, llegan más de ahí, pero el momento me parece que un momentazo en términos del heroísmo, ¿cachai? Y él dice después que se pone a llorar cuando lo llama la familia, que se queda sentado secándose la ropa después para cagabo. O sea, muy muy complejo, pero me parece de un heroísmo fuera de serie esta weá de querer salvar al otro porque quiere salvarlo, sí, porque hay que salvarlo. O sea, es un héroe, efectivamente hace un acto heroico que uno no está tan acostumbrado a ver, pero que pasa mucho. Yo creo que en las clases populares negros siempre ha habido algo de eso, ¿cachai? La hermandad, el compañerismo. La adversidad económica, ¿cachai? Yo vi muchas cosas así durante la época de la dictadura también, donde la gente abría las puertas de las casas para que entraran las personas que estaban siendo perseguidas por carabineros, por ejemplo. O sea, en las clases populares esas cosas se dan, ¿ya? Se dan más que yo diría en otras clases, porque hay más necesidad también de la cosa compartida. Y por otro lado, esto que tú decís de las barras, que de alguna manera todos sabemos que las barras son los mismos, po, son los mismos, son los mismos desde el punto de vista de quienes son socialmente hablando, son los mismos. Y yo me acuerdo esa imagen de la barra del Colo y la barra de los de abajo en Plaza Italia con las banderas puestas, ¿cierto? ¿Te acordáis? Que, sí, que fue un momento de unidad entre las barras que fue bastante extraño. Yo no, uno no se imagina eso, si siempre se han agarrado a palos, po, ¿cachai? Siempre se han agarrado a palos. Se quieren puro matarse entre ellos, ¿cachai? Y de repente encuentran esto que la envergadura de la lucha social o de lo que se está jugando ahora, yo creo que de alguna manera lo pueden ellos vislumbrar. No sé. O sea, es que es encontrar también el enemigo común, ¿cachai? Sí. Que no solamente no es el gobierno en particular, sino es como el sistema, el Estado, la forma. Claro. O sea, porque los cabros no pueden salir de los lugares, porque los cabros no tienen educación, porque los cabros se siguen matando en la pobla. Po. Claro. ¿Cachai? Sí, po. Mueren en la pobla, viven en la pobla y ahí mismo. Hoy día yo estuve con un chico aquí en una población muy complicada en el refugio, donde me decía, yo me fui hace 10 años de acá. Se fue a otra población, pero tuvo que salir de ahí primero porque el narcotráfico era muy duro, porque estaba metido en muchas leceras. Pero además de eso me dijo, Juan, si todos mis amigos se mataron o los mataron. Cacha. O sea, yo ya no tengo amigos acá de mi generación porque no están, pues los mataron. ¿Cacha? Y eso es que desde la cercanía es que no hayan matado a nuestros cercanos también. Es como si nosotros no existiéramos, o si nos criamos aquí en el barrio, pues, con nuestros amigos. Y ellos estuviesen todo hoy día. O te acordás en la casa de Lursúa cuando entró un tipo a uno de estos negocios donde hay máquinas de juego con una pistola y mató y empezó a dispararle a la gente. Mató a cinco personas. Las mató, ¿no? Creo que una persona había. Mató. Cinco. Sí, esas cosas son cotidianas, negro, en esos lugares. Entonces. Sí, bueno, y eso es ahí mismo, en el refugio de Carol Ursúa, en la misma zona. Y hay caleta de gente que hace la pega, pero también caleta de gente que está en otra. Sí.
Oye, Yerko Pablo, bueno, ¿sabes qué? Lo que quiero hacer es saludar a los amigos que no escuchan, a los compañeros, al Tuno, que en la semana me llena de mensajes y me parece increíble que haga eso. Me dijo que le hiciera una mención, pero no me acuerdo a quién quisiera que mencionara. Pero además de eso, al Nelson, a la Cami, a la cantidad de amigos que nos están siguiendo en Instagram, perdón, en YouTube, en Spotify y en una cantidad de lugares, y no me acuerdo de todos los nombres. Voy a buscarlo mientras... dame un segundo, Yerko. Todos los lugares que está el podcast, viste que está en Apple Podcast, Radio no sé cuánto. Hay uno que se llama Estado de Distribución, Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast y Radio Public. Eso, Radio Public. Sí, está en un montón de lados. Yerko Pablo, nada, estoy pensando en lo que va a pasar el 18. Yerko, ¿qué crees tú que va a pasar la otra semana? No sé, yo creo que acá es la cagá. O sea, no es que quiera que pase algo, pero yo creo que la gente va a salir nomás. De hecho, ya hemos tenido alguna, como hablamos, no sé si hablamos acá en el programa de lo que pasó el viernes en Plaza Italia, por ejemplo, donde habían barricadas, ya se estaba volviendo mucha, un poco. Mucha manifestación. Lo mismo que pasó cuando le pasa esto a Johnny, ¿sí? Johnny se llama, ¿no? Anthony. Sí, que también en Bajos de Mena, tú me encontraste, salió la gente en Puente Alto a manifestarse. Y quemaron un bus. Y yo creo que la cosa podría venir bastante violenta porque hay rabia. Ese me llegó hoy día. Super lunes 12. Cachapo. En una de esas hace una concentración más o menos grande para el 18. Yo de verdad no sé. En lo personal pienso que la gente está muy enojada. Está muy enojada la gente, yo también estoy enojado, la verdad, pero estamos enojados, ¿cachai? Y cuando hay mucha rabia contenida puede pasar algo, ¿cachai? Está complejo. Yo creo que para el 18 van a cagar cagadas, si no una cosa gigante en algún lado, probablemente Plaza Italia, ocurran cosas aisladas en otros lados, ¿cachai? No sé, ¿qué crees tú que va a pasar? Plaza Dignidad primero. Cámbiate el switch, compañero. No me gusta. Oye, Plaza Dignidad, no me gusta. Pero es más lindo que Plaza Italia, bro. No sé. Plaza Italia, prefiero... ¿Quién le ganó Plaza Italia? Dignidad, ganamos una nueva constitución. Mira. ¿Quién ganó Plaza Italia? Yo me acuerdo de la colonia, negro. Sí, pero obviémosla. Oye, Yerko Pablo, yo creo que van a quedar manifestaciones en todo Chile. Durante la semana y el fin de semana va a estar bien duro. Van a haber muchas muestras artísticas. Yo creo que los artistas, recuerdo como tenían el GAM, como tenían la Plaza Italia y también Valparaíso, en algunas zonas de Puente Alto, mucha manifestación artística que me parece de una valía, loco. Me emociona. De hecho, fotografié muchas de ellas porque me gustan todas. Ojalá me las llevaría porque, aparte, son efímeras. Van a durar un rato. Yo sé que duran un rato y van a desaparecer. Toda esta nueva serie de pegatinas que se ha generado a través del Matapaco, pero además de eso, de la muestra de esto, ¿has visto estas imágenes grandes de los pacos, de carabineros o de personas, de mujeres, la Gladys Marín, que son tamaño natural, gigante? Me parece fenómeno. Yo creo que va a haber una explosión artística de desarrollo el fin de semana. En muchos lados creo que en la noche va a quedar la embarrada el 18. Los pacos van a salir a manifestarse, a dar duro, a pegarle a todo. Y yo particularmente estoy invitado a fotografiar una puesta en escena, que no puedo dar más datos acá, pero una puesta en escena que hay en el río Mapocho, que me parece también, como me ha pasado este último rato, que están llegando esas lucecitas, me parecen súper hermosas poder participar en ellas, ¿cachai? Uh-huh. Ir a fotografiar un momento histórico me parece la raja, güey. Sí, pues obvio, cuídate harto, si no vas por negro no voy a pasar nada. No, si voy a pasar a tu casa, pues obvio, ojalá la moto vaya, obvio, yo creo. Te venís para acá. Oye, mucho el ajedrez del Señor de los Anillos. Es maravilloso. Oye, Yerko Pablo, pero lo que quería decir es que sí, yo creo que va a quedar una embarrada grande. Creo que va a haber una manifestación masiva. Menor a lo que hubo el año pasado, menor, porque porque todos tenemos un poco de miedo. Pero también van a quedar grandes embarradas en la noche con el tema, y se va a salir nuevamente el tema de los semáforos. El 19 vamos a tener un discurso así durísimo contra el tema del voto al rechazo. Y con los semáforos y todas las cosas que se van a perder el día 18, porque eso es de una certeza. O sea, sí, pues. Va a quedar la cagada, entonces, probablemente. Sí, va a quedar la cagada. ¿Y para el 25 qué espera ahí? No, pero yo para el 25 me tinca que va a ser bastante tranquila la jornada. ¿Tú te acordás que la jornada de votaciones para el plebiscito del 88 fue bastante tranquila también? Hubo un par de manifestaciones, un par de cositas, pero nada muy grande. Yo creo que lo que sí a mí me preocupa es la participación. O sea,
hay personas que dicen, oye, que va a participar una cantidad grande de gente. Yo de repente tengo mis dudas, pues. No sé. Ah, no, yo creo que va a participar. ¿Tú crees que va a participar de gente? Yo, pucha, a mí me encantaría. Mira, encantaría, o sea. Que sea más que la última votación que hubo de presidente y ya es más de lo que tenemos acostumbrado. Sí, sí. No, si sí, sí, va un 10% más, un 60% de la masa de votantes. Sí, yo sí. Espero que vaya harta gente a votar. Pues me gustaría que esta sea una instancia donde, donde participemos todos. Además, que es primera vez que sea algo así en la historia de Chile, pues. De hecho, es algo que es bastante poco usual en, a nivel internacional, ¿cierto? Que las constituciones se cambian no desde arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba. Entonces, creo que es un proceso político bien interesante de mirar y, por lo tanto, de participar también, pues. Ahora, yo creo que la pelea grande está en la Asamblea Constituyente y en quienes van a conformarla, porque así como está la cosa, está difícil ganarle a los partidos. Porque yo no quiero tener al PPD y al PS y a la DC en esa no quiero. Está difícil. Pero está si difícil ellos votan por ellos los financia Ponce Lerú, ¿cachai? O oye, sea, no. Pablo, quiero conocer, sí, yo los financia Ponce Lerú. Oye, quiero solo hacer la mención a nosotros tenemos un ritual que lo mantenemos hace no sé cuántos años que venimos haciendo lo mismo para las votaciones, 15 años tal vez, no sé. Claro. ¿Qué vamos a hacer esta votación, Yerko Pablo? No podemos ir al mote con yapa, no va a estar abierto. Hay mote con yapa, pero como para tomártelo afuera, no podía estar en las mesitas. Entonces, ah, claro. Yo ya pasé, estaba con una cola así, pero te la encargo la cola. Oye, pero en todo caso, cuando vamos, la última vez habíamos como 15 personas en el mote con yapa después de las votaciones, solamente la mesa en nosotros, ¿te acordáis? Sí. Mucha gente. O sea, se ha ido sumando más gente a nuestra tradición republicana. Con o sea, un par al final de, partimos. Par de ¿Te acuerdas que partimos los cuatro nomás? O sea, nosotros dos con tu papá y su amigo. Sí, sí. Partimos los cuatro nomás y de ahí para adelante se ha ido sumando harta gente a la tradición. Sí, solo voy a hacer la mención: es que Germán Cortés, dirigente de la. Mi padre, dirigente textil, durante 25 años ahí de la Confederación Nacional de Cuero, Calzado y Tejido, creo que era, no me acuerdo, Contevech, no me acuerdo cuál era la definición. Y Miguel. Y el Miguel, que era dirigente de la CUT, Miguel Vega, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, histórico dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores. Oye, es entretenido escuchar a esos viejos, ¿eh? La cantidad de historias que tienen, weón, y la cantidad. La historia viva, ¿te acordás la última vez que nos hablaron de la Pamela Giles? De la Pamela Giles, sí, po. Y la CNI y todas las cosas de la Pamela Giles. Oye, Yerko Pablo, estamos ya llegando al final de este capítulo de La Revuelta, ya estamos cerquita de la hora, nos quedan unos 5 minutitos para terminar, 10 minutos, tal vez nos pasamos un poquito como siempre. La otra semana, el capítulo post. Lo primero que voy a contar es que esta semana, a mitad de semana, el miércoles o el jueves, va a salir un capítulo especial con Nicolás Grau, quien lo tuvimos entrevistado hoy día. Economista, nos quedaron 200 preguntas, pero se explayó bastante bien, es un muy buen conversador. Conocimos a su hija de pasada. Muy entretenida esa conversa con el Nico Grau, que es frente amplista de la izquierda, que eso no se lo preguntamos cómo se diría frente amplio, pero es un frente amplista. Como segunda instancia, la otra semana seguramente vamos a sacar el primer capítulo, lo vamos a sacar entre el lunes y el martes. Ahí vamos a tener que modificar un poco el día que salga. A los amigos que nos escuchan, no va a salir el lunes directamente porque 18, vamos a andar seguramente en la calle, en alguna manifestación, yo voy a andar foteando, ahí va a cambiar un poquito el día de la grabación. Y lo otro, Yerko, solo hacer la mención así de muy con mucho cariño a los chiquillos de Aurea Ediciones Chile. Mira, tengo aquí los libritos. A los entrevistados le estamos dando un pequeño regalo. Y tú tenías ahí lo último de los chiquillos de Apícola Lonquén. Aquí está la miel. Que son los dos amigos, así que sigan las redes Aurea Ediciones Chile y @apicola_lonquén en Instagram para que los sigan a los cabros. Están haciendo un trabajo de calidad, un trabajo chileno, producto nacional de muy buen corte. Yerko Pablo, ¿tenemos autoridades locales o las pasamos por alto hoy día? Pasémoslas por alto, vamos a los carepalos mejor. Ya, porque estamos ya a punto de cerrar, nos faltan los carepalos y nos faltan una recomendación pequeñita que vamos a dar al final. Yerko Pablo, cuéntame cuáles son los carepalos esta semana. Bueno, yo nomino en primer lugar a Belolio, ¿sí? Al ministro. Pero básicamente porque el tipo, cuando le preguntan en una conferencia de prensa sobre el tema de los correos del Minsal, él dice que en realidad el tema de no entregar los correos del Minsal no obedece a una suerte de intención de desinformar, sino que todo lo contrario.
y empieza a cantinflear, digamos, entre medio, diciendo, o sea, en el fondo lo que quería decir, que era inentendible, en el fondo lo que dijo, es que no ocultando estos correos, lo que se hace es ser más transparente, ¿cachai? O sea, y uno, yo decía, pero ¿cómo puede estar diciendo esto, güey? Debe ser tan difícil. Jaime Belolio, a propósito, porque hay otro más, militante UDI, ¿sí? Porque que creo que es vocero, ¿cierto? Sí. Es vocero ahora. Debe ser muy difícil ser ministro de Piñera Negro, muy difícil. Más difícil en estos tiempos en los cuales está todo tan desprestigiado y además tenéis que salir a defender lo indefendible. Si es que yo, no hablamos de los correos negros, pero es impresentable, weón, que no quieran pasar los correos. O sea, pasen los correos, ¿cachado? Los memes que hay. Sí, pasen los correos, suelten los correos. Pasen los correos, porque sabéis que al final esto lo hace peor, ¿cachai? O sea, si no pasan los correos, porque hay algo en esos correos que de alguna manera le da razón a las querellas criminales que han puesto distintas instancias sociales contra nuestro presidente y su exministro de salud, ¿cachai? Suelten los correos, suelten los correos. Entonces yo creo que ahí hay algo, yo creo que se ocultó información, que se tergiversó información, de hecho es así, ahora más allá de habría que ver qué cosa es delito, qué cosa no sé, yo hay un tema más bien legal. Bueno, hay varios funcionarios que están dando declaración del MinSal, claro. que han dicho que sí, que eso es lo que les pedían y los escondían, sí. Y escondían los datos y falseaban, sí, datos. O sea, hay una cantidad ingente de testimonios respecto a ese tema. ¿Cachai? Yo escuché, hoy día leí de pasada que según la estimación son como 5.000 fallecidos extra. Claro, claro, o sea, imagínate. No podemos confiar ni en eso en este gobierno, ¿me entiendes tú? Y que no. Entonces, Belolio, cara dura, o sea, tratando de explicar lo inexplicable, bueno, o sea, no. Oye, pero, ¿cómo se llama el organismo que está a cargo de los datos? ¿Quién manda los datos? ¿Cómo se llama? El DAIS. Bueno, leí algunos Twitter de gente que había sido parte del DAIS en la semana, que decían que lo más terrible de todo esto para ellos, claro, tenía que ver con el esconder información, que tenía que ver con fallecidos, no tenía que ver con solo números. Y además de eso, en el trabajo de los últimos años del DAIS, que ellos habían levantado con tanto cariño y amor por una institucionalidad y que se destruye de esta manera. Sí. Y además es un trabajo impecable. O sea, yo te digo, el DAIS se usa para todo. Todos los que trabajamos en el tema, trabajamos con los datos del DAIS. Siempre confiamos en los datos del DAIS. Bueno, y así el gobierno de Piñera se hace cargo de ensuciar toda la institucionalidad, negro. Sí, eso es. Eso es. Es una cuestión impresentable. Ya. Me dio rabia, así que pasemos a nuestro siguiente para que me dé más rabia. Ya. Junta nomás. El robo de los PC, por negro. Tú aquí postulaste a los cara dura, a los que dejaron que esto ocurriera y a los que lo hicieron. Oye, pero es que ahí no sé quién es el cara dura. El que manda, no sé quién es el que manda. Entonces vamos a poner la mano negra. Porque no sabemos quién es el que manda a robarse los PC. Ahora, que alguien manda a robarse unos PC específicos es porque es mano negra. No puede haber otra cosa. No es pero que es yo que te digo, oye, ¿por qué no negro? te puedo ir a robar los computadores del quinto piso, porque sí. El quinto piso más encima. Oye, más no, encima. Los del cuarto no me sirven, los del quinto. Y en el pasaje Bulnes por negro, en el paseo peatonal Bulnes, donde están los pacos así, al frente de la moneda, pues, weón. O sea, si yo fuera un delincuente común, weón, ni cagando voy a robarme unos sucios computadores al paseo Bulnes, weón. Es el último lugar donde se me ocurriría, weón, ir a robar algo. ¿Cachai? Oye, mira, a mí me controlan siempre, los pacos. Tengo cara de delincuente, entonces soy y en Paseo Bulnes me han controlado un par de veces por estar parado mirando algo y de repente carné, ¿cachai? Y en Plaza de Armas también me ha pasado. Y yo digo, en hora de toque y queda. Segundo, lleno de pacos, esas calles están llenas de efectivos, sí, ¿cachai? Siempre hay pacos ahí. A tres cuadras de la moneda. O a cuatro cuadras la moneda. Y lo otro es que no se rompió ningún candado, no se forzó ninguna reja, no pasó nada, no saltaron la alarma y se robaron los documentos, bueno, y los PC. Ahora, lo que yo leí hoy día era que eran PC sin mucha información. Sí. Pero igual me parece el hecho, me parece terrible, de una cara de rajismo, cara dura, cara de palo, cara de palta. Todas. Probablemente todas. Yo creo que el gallo que robó es el mismo que el que está de alguna manera detrás del ministerio, bueno. O sea, loco, no me cabe en la cabeza que un delincuente común vaya a robarse unos computadores a un Ceremi, weón.
No, pues, weón. Es que es muy específica la información. Es muy específico. Demasiado. Entonces, yo creo que acá el robado y el ladrón son los mismos. Weón. A mí esa impresión me da. ¿Has visto un meme del hombre araña donde sale apuntándose? ¿No lo has visto? A sí mismo. No, no lo ¿sí? No lo el hombre araña se apunta a sí mismo y los dos hombres arañas se apuntan. Oye, aparte, negro, que no es primera vez. ¿Y te acordás cuando se robaron los computadores también del servicio impuesto interno? Creo que fue. Y suma y sigue, porque también ha pasado en otra instancia. Yo creo que esta es como la cuarta, tercera noticia de robo de computadores que llega a mi oído, weón. Bueno, cara dura el que se lo robó. No sé quién es, pero sí. No voy a acusar al Minsal, pero alguno de ellos. Sí, yo tampoco. O sea, pero es que en realidad, loco, o sea, puede que no sea el Minsal, pero que hay conexión ahí, hay conexión. Yo no sé. Bueno, alguien fuera del Minsal, que no es del Minsal, pero que sí es del Minsal. Alguien eso. Fuera del Minsal, mira, con conexiones con el Minsal. Te caché. Yo creo que gigante, mira, yo, weón. Yo creo que Belolio lo puede explicar muy bien. Belolio lo puede explicar bien. Sí, pidamos a Belolio que lo explique bien. Sí. Oye, bueno, tercer convocado acá a este premio, Freddy Vergara, que es el nuestro carabinero que andaba dando vueltas cerca de la casa de la fiscal Chocan acá en Providencia. Buscando un taller de moto. Buscando un taller. Si reconocí bien la esquina, creo que es Seminario con Rancagua. Por ahí andaba, ¿cierto? Buscando un taller. Oye, ¿sabes qué? Hay algo que no comenté sobre eso. Esta semana salió la junta de vecinos de su barrio, de ella, con una carta apoyándola y diciendo que sentían un orgullo por ella, la junta de vecinos de su territorio. Ay, buenísimo. Y que ella estaban dispuestos a cuidar. Y bueno, me pareció de una belleza así de ciudadanía tremenda. Frente a estos narcos, no queda más que unirse y defenderse por negro, porque estos están, imagínate. Vamos con todo. Roban vamos computadores, con todo. Matan cabros en el Mapocho, ¿no? Si está, amenazan tremendo. Fiscales. Está difícil la cosa. Oye, ¿tenemos esos solo tres o tenemos alguno más? No, tenemos otro más. Los que se robaron las 500 lucas, por los que pidieron el bono sin tener lo que son muchos, son caleta de personas. Los que pusieron cero, viste que había que poner el número y tú decís, ah, pero si pongo cero igual pasa. Bo. Igual pasa. Oye, pero ¿y pasó, po, weón? Si es que no, sí, es que ni son capaces de hacer una puta entrega de plata bien, weón. Es que me da rabia este gobierno, weón. Qué gobierno más inoperante, weón. Oye, el Pablo, ¿quién gana nuestro premio cara palta esta semana? No, te doy a ti el honor de escoger el ganador. Mira, yo creo que el más cara dura es el que se roba los computadores. Sí. Más cara dura. Independiente que tenemos otro Paco de nuevo metido en esto, que se repiten los mismos caraduras toda la semana y que tenemos, que bueno que tengamos toda la semana material. Pero robarse los computadores cara dura. Es decir, oye, ¿cómo solucionamos esto, Yerko Pablo? Robémonos los computadores. Ah, ya, sí. Llevamos a Pepito. Oye, Pepito, anda a robarte. Si va a estar abierto, perro. Pasa aparte, más. Aparte, los mails están en la nube, ¿cachai? O sea, están ahí. O sea, no a lo mejor pueden robar documentos, qué sé yo, pero. Suelten los mails, pues ya, déjense, güey. Oye, el cuadro, bueno. Sí. Nuestro premio AFP es para el robo del Minsal. No sé quién lo hizo, particularmente, pero vamos a decir que. Lo hizo esta mano negra. Ahí, esta mano negra, que no sabemos quién es. Ellos se llevan nuestro premio FP, premio Caradura esta semana. Yerko Pablo, ya para cerrar, estamos ya en la horita. Pasadito, ¿tenía alguna recomendación para esto, para los chiquillos, para los amigos? A ver, oye, dale. En tiempos de creacionismo y de terraplanismo, donde se necesita un poco de literatura científica que nos ayude a comprender mejor la naturaleza y el mundo, les tengo acá este libraco de Charles Darwin. El origen de la especie. Es un libro para gente con paciencia, porque este weón escribe, weón. Weón fome. Puta que te prendí weas, pero muy fome. Pero de verdad lo recomiendo para que. Porque muchos hablan de la teoría de la evolución como si fuese una teoría nomás, pero en ciencia una teoría no es una cosa baladí. No es una frase hecha, no es una frase hecha. No, y no es baladí. O sea, la teoría de la evolución es una verdad científica a esta altura, ¿cachai? Entonces, es una teoría, sí, pero en ciencia una teoría es algo que está sólidamente fundamentado, no es como el uso coloquial de lo que uno podría decir teoría, ¿cierto? En el sentido más común del término. Entonces, el origen de las especies yo me lo compré hace unos cuantos años porque dije, no puedo no haberlo leído alguna vez en la vida este libro, pues. Pero como les digo, no es muy entretenido, pero aprendí un montón de datos curiosos sobre animales de la
de lugares recónditos y extraños. Oye, Charles Darwin, ¿no? Es el mismo que dijo que la Patagonia no servía para nada. Ah, ¿sí? Sí, po. ¿En serio? Y por eso que en la guerra del Salitre, Chile dice, ya, a ver si no sirve para nada, po, dejémosela a los argentinos. Y los argentinos ahí se disparon, se quedaron con la Patagonia y nosotros sí. Fuimos a pelear al norte. Sí. Que después, oye, bueno, no en todo caso, mucho. Fue del SEO soberanía Chile. Nunca ha tenido muy bien en esos territorios. No había nadie. No había nadie. Territorio totalmente sin nadie. No había nadie. Oye, eran de los mapuches esos territorios, ¿no? Me toca recomendar solamente uno. Voy a recomendar, hoy día sectorizado, voy a recomendar para los colocolinos. Leí un libro esta última semana que se llama Caciques, que centra la historia de tres grandes jugadores de Colo-Colo, que hay uno que no me cae muy bien hoy día porque es pro blanco y negro, que es Jaime Pizarro, que fue subsecretario de Bachelet. La historia de Raúl Ormeño, el Bocón Ormeño, y la historia de Lizardo Garrido, el Chano Garrido. Que los tres son campeones de América con Colo-Colo en 91 y cuenta la historia pre Libertadores, cómo ellos llegan a ser futbolistas, desde dónde venían, desde qué lugares de Santiago, cómo lo hacen, cómo pasaron hambre, cómo pasaron la pedijería y cómo se transforman en estos ídolos de Colo Colo en algún minuto. Entonces lo recomiendo para los colocolinos particularmente, a la gente que le gusta el fútbol también les puede gustar. Se llama Caciques, está bien bueno el libro. Buenísima recomendación, yo creo que la gente que le gusta el fútbol, obviamente, y yo creo que nuestro entrevistado, ¿vale?, va a gustar. Sí, bueno, nuestro entrevistado le va a gustar. Jens Pablo, estamos cerrando la revuelta número 14. Tremenda conversación de hoy. Y nada, pues, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Nos estamos viendo. Adiós. Besitos, besitos. Chao, chao. Adiós, chao. Adiós.